Gracias lluvia por caer, gracias río por fluir, gracias hierba por crecer y reverdecer el suelo que pisamos con los pies. Muy buenos días, agradezco a Comunicación del Consejo de Pueblos Quichés por hacer llegar este mensaje a sus corazones, a sus territorios, a las comunidades, a los movimientos, a las organizaciones. Estoy bastante inspirada con esa niñez que está también con esa conciencia de seguir luchando por la tierra, por la dignificación de nuestros derechos individuales y colectivos y por una vida digna. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, quiero decirles que abrazo esos corazones que seguimos tejiendo inspiración con las plantas medicinales, con la biodiversidad, que también seguimos comprometidos y comprometidas a seguir sembrando árboles. Por favor, ese es nuestro camino y eso que sea honrado y que sea dignificado, reconocido por la humanidad, también es un agradecimiento a ese legado milenario ancestral como pueblo maya quiché.